Hola amigos, soy yo otra vez, de nuevo los saludo en mi rinconcito favorito que se llama ¡Viva México! Y esta vez estamos aquí en la Ciudad de México, en el mercado de los Santojitos, Coyoacán, Diego. Sí. Sí, pues es mi lugar favorito de quesadillas, por fin se me cumplió. Déjenme comentar que es un día y hasta menos de un día después de mi tratamiento de gama. Como pueden ver, estoy pues como que sin nada. Y estoy muy, muy, muy contenta y estamos festejando, de hecho, con Diego, que fue exitoso el tratamiento. Y por eso pueden ver aquí la coca, porque ya no estoy consumiendo tanta coca, me lo prometí. Pero hoy sí se merece, ¿verdad, Diego? Así es. Estamos aquí en mi lugar favorito, de veras, en este mercadito. Y pedí una quesadilla. ¿Vas a mostrarlo, Diego? Sí. Con requesón y otro con picadillo, y por aquí hay que poner toneladas de crema porque no sabe igual si no es así. Correcto, le vas a poner crema, sí. ¿De qué más hay, Diego? ¿Qué más se puede...? ¿Aquí pedir? Sí. Bueno, estamos en el mercado de Antojitos de Coyoacán. No, y en este lugar, ¿cuáles quesadillas pues, más venden? Venden queso con rajas, chicharrón, huitlacoche, tinga, papa con pollo, flor, o sea, todo. Todo. Sí. Y siempre desde que me llevaste aquí por la primera vez, soy súper fan de este lugar. Así es. Sí. Bueno, pues ponle cremita y una mordida, ¿no, Yana? Por favor. Aquí está la crema. Ándale, aquí está la cremita. Espérate, aquí está. Órale, yo le pongo. Crema. ¿Aquí en este extremo? Sí, le puse en todo. Un poquito más. Con mucha crema. Mucha crema de quesadilla. Ok. ¿Qué tal está? Mientras Diana está comiendo, yo pedí uno de papa con queso. Muchas gracias. Una de papa con queso y una de picadillo. Esas son las que yo pedí, que están aquí cerraditas. Ahí las voy a abrir. Está. Papa con queso. Y picadillo. Es picadillo. Y es por años que ya no los comimos. Picadillo con queso, perdón. Picadillo con queso. Y ya es por años que no lo comimos porque pues nos cambiamos a Pachuca. Nos queda un poquito lejos, pero hoy sí fue uno de mis deseos saliendo del hospital venir a comer aquí. Entonces, si tienen oportunidad a venir aquí al Coyoacán a comérselo, se los recomiendo. Pregúntale al señor cómo se llama este puesto. ¿Cuál señor? Pregúntale tú, no sé cuál señor. Disculpe, este puesto, ¿cómo se llama este en particular? No, no tiene un nombre, nada más en el mercado de Antojitos de Coyoacán. Local 13. ¿Local? Local 13. Ah, ok, es el local 13. Por favor, aquí todos invitados a comer. Pues les saludo con mucho gusto, que ya salí de mi tratamiento, estamos festejando y nos vemos aquí para la próxima. Ya prometido que sigo con el rinconcito de Viva México, porque amo México muchísimo. Los quiero mucho. Bye. Otra mordida, otra mordida. ¿Otra? ¿Qué tal está?